¡Muy buenas a todos, chicos! Soy Revenge Killer. Y ahora que por fin han salido ya las nieves de la corona, vamos a hacer una serie de 3 vídeos analizando competitivamente a todos los nuevos Pokémon. Veremos sus tipos, habilidades, movimientos que pueden aprender, estadísticas y sobre todo, si merecen la pena o no y de qué manera en algún combate competitivo. Eso sí, si no están baneados porque alguno está más roto que yo que sé. Vamos a comenzar con este vídeo con Calyrex y los dos caballitos que puede montar. Seguiremos con los dos nuevos Regis y Slowking Galar. Y terminaremos con las 3 aves legendarias en su forma galar. Están más que interesantes. Vamos con nuestro queridísimo Willy Rex, que como veis, la cabeza la verdad que no le cabe. O sea, no le cabe en el mapa, pero ahí la tenemos. Es de tipo psíquico y de tipo planta cuando está él solito. Pero ojo, cuando monta a sus caballitos va a perder el tipo planta y adquirir el tipo hielo con Glastrier. Y va a perder el planta y adquirir el tipo fantasma cuando es Spectrier. Eso sí, el cabezón no lo pierde en la vida. Y eso está bien, la verdad, porque si no conoces muy bien la historia de Calyrex, te transmite muchísimo poderío, pero el tío, como diría el bueno de Willy, es un parguela de primera, diría yo. Como habilidad, va a tener nerviosismo, es su habilidad unitaria, la del Willy Rex estando solo, pero ojo, cuando monta los caballitos adquiere unidad ecuestre. Y es aquí donde está la parte interesante, donde está la parte única de este Pokémon. Unidad ecuestre se trata en realidad de 2 habilidades diferentes con el mismo nombre. ¡Ojo a esto! Un Pokémon con doble habilidad. En el Jinete Glacial va a combinar el nerviosismo con el Relincho Blanco, es decir, no consumir vallas, con bostearte el ataque físico cada vez que debilitas a un rival, autoestima de toda la vida. Y en el Jinete Espectral va a combinar el nerviosismo, es decir, la habilidad de Willy Rex, con el Relincho Negro, que es autoestima pero por la parte especial. Es decir, exactamente igual que Coránima o un Ultra Impulso, por ejemplo, que te boste el ataque especial. Dicho lo cual, cuando entras a combate te dice que el Pokémon tiene 2 habilidades, y eso es tremendamente brutal. Más que nada porque quizás le dé pie a un futuro a meter 2 habilidades en el juego. Nos estarán dejando aquí una especie de miguita para que sigamos. Sería un poco loco, la verdad, combinar 2 habilidades. Yo espero que no sea así. Evidentemente, en el caso de Calyrex es porque lo está montando, no se está fusionando. Quiero decir, tú te estás enfrentando tanto a Calyrex como a Glastrier. Por eso supongo que va a tener las 2 habilidades. Esta habilidad, al igual que sucede, por ejemplo, con el multitipo de Arceus o, yo que sé, un banco, el disfraz de Mimikyu, no puede ser ni anulada, intercambiada, copiada o sustituida por ningún movimiento o habilidad, ¿vale? No se le puede quitar bajo ninguna circunstancia. Y ahora sí que sí, vamos a mirar las estadísticas en primer lugar, porque sin ver stats no tiene mucho sentido mirar los movimientos que puede aprender. El pobre Calyrex es una basura. El pobriño, la verdad, que con el tipo psíquico y tipo planta ya sabéis que es débil a absolutamente todo, es decir, por 4 al bicho, al fantasma después con fuego, hielo, siniestro, veneno y volador. Por existir ya es débil el cabronafro. Y claro, luego además le das estas estadísticas, 100 de base que está genial, eso sí, pero luego 80 de base en todo y es una basurilla, es que no te llega a 300 en nada. Por lo tanto, podría ser defensivo físico, defensivo especial, atacante físico, atacante especial. Da exactamente igual, va a ser igual de malo en cualquiera de sus circunstancias. Eso sí, por lo menos vamos a ver qué aprende, ¿no? Para ver de qué manera se podría llegar a llevar mejor. Vale, te va a aprender Mega Agotar, no vale para nada. Giga Drenado sería la manera, Giga Drenado con Psicocarga, por ejemplo, para golpear con sus 2 stab bastante potente por la parte especial. Como veis, todos los movimientos menos destructor que no lo usa nadie son por la parte especial, con lo cual pues ya te interesaría un poquito tirar por ahí. Pulso Cura, si se quiere utilizar en dobles, drenadoras, como Pokémon defensivo, Energy Ball, Aromaterapia. Como veis, tiene Gota Vital, tiene Aromaterapia, tiene Drenadoras, tiene Pulso Cura. Quizás como Pokémon Support, pues te pueda valer un poquito más que como Pokémon atacante. Eso lo que aprende como movimientos por nivel. Pero evidentemente luego va a aprender más cosillas por DT/MT. Día de pago no nos va a interesar, por ejemplo, el pantalla de luz y el reflejo sí nos va a interesar, y bastante por cierto.
Luego también podríamos meter el clima, que eso lo meten prácticamente todos. Besito drenaje para ir siguiendo recuperándose, bien sea, por ejemplo, si te van a meter a un siniestro que lo puede reventar, evidentemente el tipo psíquico no le va a hacer nada, y aunque golpes con él está con giga drenado, tampoco le sacas demasiado. Así que un besito drenaje no le puede venir mal, si, inclusive siendo support, realmente. Paz mental para seguir busteándose. Por la parte física, como veis, casi no merece la pena, apenas aprende cosas interesantes más allá de semilladora, cuchilla solar que necesita el clima y Kabisatsu Zen con bomba germen. Por lo tanto, en todo caso, si lo queréis ofensivo, yo lo llevaría siempre por la parte especial. Inclusive bola polen también para los Pokémon de tipo siniestro o en dobles para curar a tu aliado. Con lo cual, entre pulso cura, bola de polen, etcétera, es un Pokémon que, oye, puede hacer una buena función. No está más para ayudar que para pegar. Eso por la parte del Willyrex normal, que no creo que se use demasiado. O sea, es demasiado malo. Fijaos, si Silvally está en la última tier y Silvally tiene 90 de base en todo, imaginaos Calyrex, que tiene 80 de base en todo. Vale, que es verdad que tiene 100 en sus puntos de salud, pero ni así. De hecho, espera, acabo de decir que tiene Silvally 90, pero Silvally no tiene 90. Silvally tiene 95 en todo, que yo recuerde. 95 en todo, ahí está. Y aún así está en la última de las tier. O sea, es prácticamente igual, pero mucho mejor, porque tiene 15 más de base en todo, menos en puntos de salud, que en menos 5. Pero imaginaos, o sea, simplemente para que os imaginéis. Y Silvally también vale para muchas cosas, que conste, que me parece un buen Pokémon. Pero bueno, eso por la parte del Calyrex normal. Vamos al jinete glacial, porque es que son muy distintos el glacial y el espectral. Como veis, mantiene los 100 de base en puntos de salud, que me parece una barbaridad, me parecen muchísimos. 165 en ataque físico. 165 en ataque físico. Estamos loquísimos. 150 de base en defensa física y 130 de base en defensa especial. Llévalo como quieras, que no va a morir. Bueno, miento, sí va a morir, porque es débil también a todo, la verdad, al ser de tipo, evidentemente, hielo. O al adquirir el tipo hielo con el psíquico, es débil a muchísimas cosas, como veis. Pero defiende, o sea, le metes 252 en defensa física y 252 en puntos de salud, y por la física les va a costar tumbar una barbaridad. Inclusive, aunque no le metas EVs en ataque físico, las hostias que va a meter te van a mandar para tu casa. O sea, es que te va a poner mirando para California realmente. O sea, es buenísimo por la parte defensiva, da igual que sea especial, da igual que sea física, 680 de base en todo. Un Calyrex tiene 500 de base, para que os hagáis una idea. Un Pokémon normalmente de los buenos tiene 600, de los que se consideran pseudo legendarios. O sea, es una barbaridad. Lo malo, y es que no puede tener todo bueno, evidentemente, es que solamente tiene 50 de base en velocidad. Es muy, muy lento. Pero vamos a ver todas las cosillas que puede aprender el jinete glacial. Va a tener lanza glacial, que es su movimiento característico, 130 de potencia y 100 de precisión. En combates dobles, golpea a ambos oponentes. Si esto no está roto, o sea, no falla, te pega con stab, te mete con todo su ataque físico, que era 100. Que son, bueno, si lo tienes firme, que no te interesa hacerlo alegre por su velocidad, si es firme es 471 de ataque con 130 de potencia más stab. Bueno, pues, qué decirte, ¿no? No hay mucho más que decir de lanza glacial, chicos. No hay mucho más que decir. El caso es que se ha acabado el mundo entero. O sea, una auténtica locurísima. Luego, evidentemente, olvidaos de los movimientos especiales. No valen para nada en él. Podrías tener a Luz, que también te vale por su lentitud. Nunca mejor dicho. Pero hay algo recurrente en todos estos Pokémon, y es lo poco que aprenden. Defensa férrea, si lo quieres como defensivo físico con casquito dentado, es una brutalite. O sea, te tiras un defensa férrea y ya no lo baja nadie por la parte física. Danza espada si no te vale el relincho blanco. Es que te vale para todo, en verdad. Te vale para absolutamente todo. Luego es cierto que no te va a interesar por la parte especial, pero tiene drenadoras. O sea, defensa férrea, drenadoras, lanza glacial. Cuidado a eso. Ya solo falta que tenga un movimiento de recuperación. Entonces, imaginaos, ¿no? Inclusive aromaterapia, al igual que el bueno de Willyrex. Bueno, gota vital. A ver, que gota vital no me gusta mucho, porque no te recuperas demasiado, pero te puedes recuperar. Con lo cual, pues es interesante probarlo, a ver qué tal, ¿no? Pero
Pero bueno, es un Pokémon muy bestia, o sea, este Pokémon va a estar baneadísimo, chicos, baneadísimo porque es obvio, o sea, es imbajable, te revienta y un larguísimo, etcétera. Luego, como MTs, pues puede poder meter pantallas, bueno, que te vuelva a hacer de todo realmente. Puede hacerte absolutamente todo lo que quieras y más. Aprende espacio raro para llevarlos con equipo de espacio raro. Evidentemente ya me refiero más al Uber que a otra cosa. Y bueno, es que es algo recurrente que lo decías, que no aprenden demasiadas cosas en verdad. Bien es cierto que esto sí, cuando estás combinado, pero todos los nuevos Pokémon... de manera solitaria no aprenden demasiadas cosas, así que hay que aprovechar a estos, a Bocajarro, por ejemplo, Fuerza Bruta, que evidentemente teniendo a Bocajarro no te interesa Fuerza Bruta, misma potencia, pero esto te baja la defensa y también el ataque, esto solamente las dos defensas, pero bueno, si metes hostias como panes, pues tampoco te va a importar mucho, ¿no? Si solo estás para pegar. Fuerza Quina, Golpe Mordaza y Plancha Corporal con la defensa que tiene, Plancha Corporal. Quizás, si lleváis defensa férrea, pues... os va a interesar 100% tener el Plancha Corporal porque va a ser One Hit KO a todo lo que se mueva. Literalmente a todo lo que se mueva si lo lleváis así. Luego iríamos con el Jinete Espectral, que este es atacante especial. Y como veis es una también brutalidad de atacante especial. 468 de velocidad. Zacian tiene 148 de velocidad base. Es decir, es más veloz que Zacian en su forma suprema. Luego, 471, 165 de base en ataque especial. Zacian tendría 170. Es verdad que está la habilidad que le pone a más uno. Pero también es verdad que este, al ser tan rápido y poder debilitar a uno, también te pone a más uno al reventarlo. Lo haces como Revenge Killer y también te pones a más uno. Luego, es verdad que no es tan bulky en sus defensas, pero... igualmente, es que es casi casi como Zacian, pero por la parte especial, o sea... una locura de bicho, una locura de Pokémon que, como veis, es como Jupa o como Lunala. Solamente es súper débil al fantasma y al siniestro. No es débil por dos a nada. Tiene dos inmunidades, dos resistencias. Está genial, 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 genial. Vamos a ver cuál es su movimiento característico. Porque aquí es que hay tantas cosas, tío, que te acabas perdiendo. Que es Orbes... Espectro. Vamos con Orbes Espectro, que tiene 120 de potencia, que tiene un poquito menos de potencia que el otro, pero es exactamente igual. Va a golpear a ambos en combates dobles. Es muchísima potencia, es de tipo fantasma. Aquí, por ejemplo, pues ya está la inmunidad al tipo normal, por ejemplo. Pero bueno, que está roto. Sigues teniendo stab y demás, con lo cual es una rotura también suprema, el Orbes Espectro. Y luego... en este nos tenemos que olvidar por completo de sus movimientos físicos y nos centramos en los fantasmas. Bola sombra no nos interesa, ¿no? Teniendo Orbes Espectro, pues evidentemente no nos va a interesar. Tendríamos Mega Gotar, Giga Drenado. Este nos interesa muchísimo para poder curarse. Rayito Solar, si lo lleváis en clima soleado, evidentemente. Y luego vamos a ver las que aprenden también por MT y DT. Lógico, ¿no? Mira, podría llegar a quemar. Me parece que el glaciar también podía llegar a quemar. O no podía llegar a quemar. Solo fantasma, pues los fantasmas siempre, casi siempre suelen quemar. Es bastante increíble. Fuego fatuo, evidentemente es por el nombre, ¿no? Los fuegos fatuos ya sabéis que provienen de la muerte, básicamente. Luego tendríamos besito drenaje, con lo cual volvemos a tener gigadrenado y beso drenaje para este Pokémon. Psíquico, que teniendo quizás fantasma no interese demasiado. Puede que sí, puede que te acabe interesando. Maquinación, más relincho negro. O sea, tú metes a este Pokémon al cambio de otro, ¿no? Que lo vayas a presionar, que sepa que va a morir. Lo cambia, te tiras maquinación y con lo veloz que eres, le das one hit que yo a otro y ya has barrido. O sea, ya has terminado con el mundo entero. Llueve polliñas, bola polen de nuevo para los tipo siniestro, que ya sabéis que es débil. O sea... es que es débil a fantasma y a siniestro. Y tú también eres fantasma, con lo cual es más veloz que cualquier fantasma. Y le metes One Hit KO con Orbes Espectro. Que es siniestro, tienes beso drenaje y tienes bola polen. No hay fallas, chicos. No hay fallas en este Pokémon y es una brutalidad. Por lo tanto, va a estar baneadísimo también. Porque los Pokémon legendarios que han metido en esta generación están rotísimos prácticamente todos. Eternatus, Zacian y los caballitos... montados, evidentemente, están rotísimos. Porque luego tendríamos a Glastrier, que ya no está tan roto en realidad. La habilidad ya la hemos visto. Bueno, a ver, está roto porque
porque sigue siendo muy potente, como veis, 100 de base, 145 en ataque, 130 en defensa y 110 en defensa especial. Sigue siendo muy bueno, pero son 580 en total, es muy lento. Por lo tanto, es posible que Glastrier, es posible que no esté baneado, de hecho, es posible que no llegue a la tier Uber este caballito. ¿Y sabéis por qué también? Porque no aprenden demasiadas cosas. Nos vamos a quedar con chuzos. No aprende la lanza porque no está montado a caballo. Solamente lo aprenden los que están montados. Con lo cual, a ver, tenemos lanza espada, tenemos chuzos, que es en lo que te tienes que basar como ataque de stab para este Pokémon afro. Y luego, luego está la cosa un poquito complicada. Bueno, o a luz, evidentemente. Son 30 de base en velocidad. Tenemos enfado, luego fuerza bruta, bocajarro y de nuevo la planchita corporal. Con lo cual, un moveset ofensivo pues sería plancha corporal, golpe mordaza, fuerza quina si quieres y alud. Luego, inclusive un set defensivo con defensa férrea, plancha corporal y le metes... Le podrías meter inclusive alarido a un set defensivo, porque aunque no quites da igual, sería para joder atacantes especiales básicamente, solamente para tocar las pelotillas. Y poco más, ¿no? Un mofa no creo que te sirva de mucho con lo lento que es y esas cosillas. Con lo cual, este Pokémon, pues está, bueno, lo dicho, no sé yo si llegará a la Uber. Es verdad que mete hostias como panes, evidentemente, pero también hay otros que la meten, ¿no? Y son igual de... y las hostias también, evidentemente. Y también son extremadamente lentos, ¿no? Un Rhyperior o algo por el estilo. También son muy defensivos, etcétera. Entonces... A ver qué ocurre con este Pokémon en su tier. Va a ser bastante interesante poder comprobarlo. De todos modos, lo dicho, a mí no me parece excesivamente bueno, pero, joder, si te da una Antonia, te quedas con ella. Y con esta defensa, me gusta más Avalugh, pero también te puede valer, ¿no? Puede ser interesante de probar. Y luego tendríamos a Spectrier, con su relincho negro que ya habíamos visto también. 580 es exactamente igual, pero por la parte atacante especial, mucho menos defensivo y simplemente para golpear. 130 de base en velocidad, 394. Como por ejemplo puede tener un Tapu Koko, un Crobat, un Aerodáctil sin mega evolucionar, etc. Muy, muy veloz. Un Jolteon también tiene 394. Sería más veloz que Tailon, Flink, un Greninja que no está, pero bueno, para que os hagáis una idea. Pero más lento que Cerazorriña, que Drogapul, etc. Más rápido que Cinderace. Cuidado a eso, que también es importante. Con lo cual, tiene menos debilidades, tiene dos inmunidades y está bastante bien. Tampoco creo que llegue a la tier Uber y volvemos a las mismas. No aprende demasiadas cosas. Bola sombra por stab. Bola sombra por stab. Es que solamente nos podemos fijar en los movimientos especiales, que el resto son normales, con lo cual no... No quiero hacerlo defensivo en ningún caso porque no creo que... A ver, puede llegar a hacer una buena función por los puntos de salud que tiene. Que 100 de base son muchos, 404, 252 en puntos de salud es muchísimo. Pero no va a hacerla igual que un Pokémon defensivo al uso, ¿no? Entonces yo creo que con Maquinación, que lo tiene que llevar sí o sí, Bola Sombra sí o sí, Mofa inclusive por su velocidad podría valer. Y luego pues... Pues F en el chat, alarido, porque es que no aprende más. O sea, si quiere meter disparo lodo, porque sí, pero es que esto no tiene prácticamente potencia el disparito lodo, pues 55 de potencia y demás te podría valer, pero... En fin, aprende muy poquitas cosas como suele estar ocurriendo últimamente con estos Pokémon afros. Y no quiero que quede el vídeo mucho más largo porque se vienen el resto de Pokémon afros y espero que os haya gustado, espero que me pongáis vuestras opiniones en los comentarios acerca de qué os parece y sobre todo... Si creéis que Glastrier y Spectrier van a acabar en Uber, yo creo que no lo merecerían, la verdad. E inclusive me costaría llegar a pensar que sean OU, a lo mejor están hasta por debajo, pero bueno, no lo sé, la verdad, no lo sé. Eso ya me podéis poner lo que pensáis vosotros, y sobre todo, de la rotura suprema de los caballitos locos, que molan un montón. A mí me gusta, es verdad que es un poco cutre que estén montados, pero oye, me acaba gustando, lo dicho. Tenéis abajo en la descripción todas y cada una de mis redes sociales por si me queréis seguir. Desde mi canal de... Plataforma Streaming Alternative, pasando por mi servidor de la Discordia, mi propio Twitter e Instagram, para que no os perdáis ningún vídeo diario, ni tampoco ningún directivity. Ahora sí que sí, muchas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el análisis de después. ¡Hasta otra, coño!